Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que se le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querían ver a Jesús. Eso es grande, ¿eh? Tener ganas de verle, de conocerle, de estar con él, de escucharle, de tenerle cerquita, de poder tocarle. Habían ido a la fiesta de la Pascua y también se unía mucha gente. Ahora son unos extranjeros, unos griegos, de una cultura totalmente distinta. Y dice que ellos también habían venido para adorar a Dios. Impresiona porque estos se acercan a Felipe, el de Bethsaida, uno de los discípulos, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso es interesante. ¿Te ha pasado a ti que quieres verle a alguien, conocerle a alguien, querer de cerca, y de pronto sabes que es amigo de alguien y le dices: Oiga, déjeme acercarte, preséntame a esa persona? Imagínate si es Jesús ahora, presentarle a él, conocerle a él, verle a Jesús. Seguramente esos extranjeros griegos habían oído hablar del maestro. ¿Qué sabían de él? A lo mejor le contaron que era formidable en la predicación, que había hecho muchos milagros. Y por eso querían verle de cerquita, a ver si es posible con él. Mira, eso es el cristiano, el que quiere verle a Jesús. Y el que va también porque otros vienen a preguntarnos a nosotros: Oye, déjame ver a Jesús, llévame donde él. Nosotros ir a decirle a Jesús: Te quieren ver, Señor. Y llevarles a los demás y mostrarles a los demás verle a Jesús, conocerle a Jesús de cerca, no de lejos, no de oída, no verlo pasar nomás. Para eso es la Semana Santa. Estamos a 8 días ya. La hora está llegando. Y por eso impresiona la respuesta que Jesús les dice a sus discípulos. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la glorificación? Es la cruz, es la entrega suprema del Señor, es el paso doloroso de morir por nosotros, pero es el paso en que Él se lanzará en las manos de Dios Padre y el Padre lo glorificará. A Dios no se le muere un hijo, peor el hijo único, y por eso el Padre lo glorifica, lo resucita. Se lanzó en las manos del Padre y el Padre lo despertó glorioso y resucitado. Pues esa hora se acerca. Pero Jesús sabe que la glorificación pasa por la exaltación y la humillación también de la cruz. Triturado. Así como el grano de trigo sembrado en la tierra, si no muere, si no se pudre en la tierra, queda infecundo. Solo pudriéndose en la tierra, entonces renace de nuevo y crece un nuevo trigo. Producirá fruto. Escucha ahora lo que dice el Señor. El que se ama a sí mismo se pierde. Por lo tanto, es amar a los demás. Amarse a uno para amar a los demás, ese asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, porque donde yo estoy, esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. ¿Qué es servir a Jesús? ¿Qué es ser cristiano? No decirlo, mostrarlo. O sea, casi terminando la cuaresma,
¡Qué grande viene hoy la figura de San José! Hemos celebrado su fiesta. El Papa ha querido que este año sea un año dedicado a San José. Hermosamente la expresión grita, él es la sombra de Dios Padre. Fue la sombra de Dios Padre para Jesús. Es un padre con corazón de padre, con corazón de ternura. Alguien que vivió así, que sirvió al reino de los cielos, al proyecto de Dios, silenciosamente, educando, formando. Y si quieres, lo grande humanamente que es Jesús, es por José. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a servir al Señor en ese proyecto de salvación. Porque tú eres ahora José. Tú necesitas también dejarte cautivar por Dios. Y tú tienes que tener tus manos y tu corazón para el servicio del proyecto de Dios. Y ahora viene un momento tenaz. Por eso vale seguir mirando a la cruz. ¿Te acuerdas la semana pasada? Donde Jesús decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, en un poste alto, así seré levantado sobre la tierra y así va a ser levantado sobre la cruz. Y eso para él también fue terrible. Ahora que tengo miedo, dice Jesús. Claro. La hora ha llegado, la hora está llegando. ¿Acaso le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? Pues precisamente para esto he venido, para darle gloria al Señor, gloria a tu nombre, Padre Santo. Esa entrega del Hijo al Padre por nosotros, y le costó a Cristo. Con razón ha dicho la segunda lectura durante su vida mortal. Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte. Fue escuchado por su piedad, a pesar de que el Hijo aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección se convirtió en causa de salvación. Es. Y por eso hermosamente Jesús le dice al Padre, Padre, dale gloria a tu nombre. Es entonces cuando se oye la voz del Padre que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Te acuerdas en el Tabor? Glorioso, resplandeciente. Pero ahora lo va a glorificar también allí en la cruz. Y por eso mirar la cruz, que era entonces un desastre. Sin embargo, ahora es el signo de salvación. Entre los que estaban allí oyeron esa voz. Y decían, ¿qué significa eso? Pero el Señor dice, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Y escucha esto. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, allí en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Esto dice indicando de qué manera había de morir. Queridos hermanos, está llegando la hora. El Padre lo glorificará. Habían esos griegos, tocados sin duda por la gracia, buscaban y quieren ver a Jesús y piden a dos discípulos este favor. Nosotros los discípulos que ya hemos visto a Jesús y lo seguimos, tenemos que dar respuesta a esta búsqueda. Ya no valen las palabras. Hoy todos quieren ver, quieren palpar, por eso se necesita testigos. Solo convence el estilo nuevo de vivir según el Evangelio. Hablaremos de Jesús, llevaremos a Jesús, pero de la experiencia vivida con Él. El discípulo no puede dejar de contemplar el rostro de Jesús. Tenemos que contemplar su vida hasta que nos la aprendamos de memoria. En la palabra proclamada, en la Eucaristía, en la oración, en cada hermano, descubrir el rostro de Cristo. Veremos su rostro doliente, desfigurado, pero también lleno de gracia y majestad. El Evangelio habla de la hora de Jesús. Aparece su rostro desfigurado por la tortura y el dolor físico y espiritual. Porque Él quiso asumir todo el sufrimiento humano. Un Cristo de súplica, con gritos y también con lágrimas. Padre, líbrame de esta hora. Y el Padre le responde, lo he glorificado. Contemplamos esta hora de Jesús con piedad y agradecimiento. Lo vamos a ver en los días de la Semana Santa. Lo hemos visto estos días, este año tenaz, en tantos hermanos rotos por la pandemia, contagiados, entubados y muertos. Y enterrados a veces sin que ni siquiera se les pueda ver. Y la cosa sigue, ¿no? Necesitamos cuidarnos. Pero ahí es donde el Señor nos muestra su misericordia. Sentir al Padre está allí, no lo abandona. Así la hora más triste será la más gloriosa. Pero ahí mismo surge la luz, es la voz del Padre que se deja sentir. Es saber que la aceptación de este cáliz significa la salvación del mundo. Todo sufrimiento quedará redimido y abierto a la esperanza. ¿Qué cristiano rechazaría ver a Jesús? ¿Quién no desea que llegue el juicio definitivo sobre el mal, el sufrimiento y la muerte?
¿Quién rechaza una vida de fruto abundante? Sin embargo, nos falta la fuerza y la perseverancia suficiente para recorrer el camino que lleva hacia ello, penetrar en el misterio del grano de trigo que muere para dar fruto. Señor Jesús, que sepamos morir destruyendo las raíces del pecado que hay en nuestro corazón. Que sepamos morir enterrando el egoísmo y el orgullo. Que sepamos morir siendo constructores de paz y desterrando el odio y la violencia. Que sepamos morir amando a Dios con todo el corazón y también a los hermanos y hermanas como signo de la luz. La próxima semana es Semana Santa. Preparémonos a vivirla como un regalo de Dios. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo.